¿Qué tal? Mi nombre es Sergio. Bienvenidos a este video tutorial donde les voy a enseñar cómo crear lo que es una lista de reproducción en YouTube. Muy bien. Para esto podemos irnos, bueno, logueados aquí en nuestro canal. Vamos a irnos a Creator Studio. Para los que no sepan, solamente dan clic aquí y en Creator Studio. Una vez estando aquí, en el menú de Creator Studio vamos a dar en Gestor de Videos. Y aquí nos aparece tanto los videos que tenemos y aquí en Lista de Reproducción vamos a dar clic. Aquí vamos a ver todas las listas, como por ejemplo aquí las que yo tengo. Y aquí aparece un botón que dice Nueva lista de reproducción. Vamos a dar clic y vamos a añadir el nombre de esa lista. En este ejemplo voy a agregar, no sé, el nombre que diga el ejemplo lista. Ustedes pueden agregarlo como ustedes gusten. Y le voy a dar en Crear. Automáticamente se nos va a agregar. Ahora, para añadirle videos o editar el nombre, podemos editarlo desde aquí. Muy bien, ahora para añadir videos vamos a dar clic aquí en Añadir videos. Se nos abre esta ventana emergente, podemos buscarlo desde cualquier video, podemos agregar videos específicamente que no sean de nosotros, podemos agregarlo por una URL o de nuestros videos que ya tenemos agregados en nuestro canal. Por ejemplo, podemos seleccionar uno por uno o seleccionar varios. Por ejemplo, voy a añadirme todos estos seleccionados, le voy a dar Añadir videos. Muy bien, ya tengo mis videos, yo los puedo acomodar como yo quiera. Entonces aquí yo voy acomodándolos uno sobre el otro y así. El que sea el video número uno es el que va a tomar como vista principal la lista de reproducción. Pues entonces en este caso voy a añadir otro y es la vista que tiene lo que es la lista de reproducción. Muy bien. Entonces no se necesita lo que es guardar ni nada, así absolutamente. Para remover los videos podemos darle aquí en la X. Por ejemplo, voy a quitar este. Y ya se removió, no se eliminó, solamente se removió de la lista de reproducción. Si le damos aquí en más, podemos moverlo tanto como acomodarlo, pero esto lo podemos hacer también nosotros aquí con el ratón, como aquí nosotros podemos ver. Muy bien, pues así es de fácil. Si nosotros queremos volver, no sé, a eliminar lo que es lo que sería la lista de reproducción, vamos a dar clic aquí en más y eliminar lista de reproducción. Bueno, en este caso yo lo voy a eliminar. Porque, bueno, esa lista de reproducción era de ejemplo. Muy bien, pues cualquier duda, comentario o pregunta acerca de esto, háganmela saber. Si necesitan, no sé, que les haga un video tutorial acerca de cómo hacer esto en YouTube, esto o lo otro, háganmelo saber. Nos vemos en el próximo video tutorial.